esta escuela se debe de la tarea de formación de oficiales, donde los muchos profesionales que nos precedieron han invertido mucho esfuerzo, sacrificio y entusiasmo. Nos hemos adaptado año a año a los nuevos tiempos y circunstancias, pero seguimos siendo fieles a nuestra historia, costumbres y tradiciones. Seguimos manteniendo la misma esencia, que es la formación integral de los alumnos. Yo creo que Marín no se entendería sin la presencia de la Escuela Naval Militar. Seríamos otra cosa, seríamos un ayuntamiento distinto. Yo creo que eso es el valor y el prestigio de tener la única academia de la Armada, por donde han pasado un montón de promociones que llevan, y así lo queremos siempre recalcar, el nombre de Marín en la frente. Por lo tanto, por nosotros es un honor seguir albergándolos y así lo esperamos que sea en un futuro. Han pasado 300 años desde que Patiño crease la Real Compañía de Guardiamarinas. Desde entonces, con diferentes denominaciones, la Escuela Naval Militar ha sido el único centro donde los oficiales de la Armada Española reciben la formación científica, física, militar, marinera y moral necesaria para el desempeño de sus funciones. Por sus aulas han pasado desde reyes de España hasta ilustres marinos como Jorge Juan o Isaac Peral. En el nuevo modelo de enseñanza a mí me gustaría destacar tres aspectos. Por un lado, el reconocimiento de la formación que ya existía en las academias militares en el modelo antiguo. En segundo lugar, la normalización de los estudios que ahora se cursan en el sentido de que ahora tienen el reconocimiento del Ministerio de Educación. Y en tercer lugar, la capacitación profesional que tienen los nuevos oficiales, tanto de su desarrollo profesional en la Armada como de un puesto que podría encontrar si algún día dejan la carrera militar para incorporarse a la vida civil. No me esperaba tantos compañeros, no me esperaba tantas actividades, tanto estudio, tampoco me esperaba, pero la verdad que todos son experiencias buenas y yo estoy encantada. Para mí la Escuela Naval ha supuesto un cambio radical a mi vida. Me ha dado unos valores, una experiencia, una formación y unas vivencias únicas que no hubiese conseguido en cualquier otro lugar.